En el laberinto de la existencia, a veces, nos perdemos en la búsqueda de quiénes somos realmente. Buscamos referentes, de manera desesperada, en el mundo exterior, que puedan reflejar nuestro ser interno, intentando descifrar el enigma de nuestra propia existencia. Con todo esto, empecemos. Un despertar suave, guiado por un halo de luz, señala el comienzo de una jornada. Nuestro viajero, movido por un impulso primordial, se encuentra en un vasto desierto, un lugar de inmensidad que refleja la vastedad de su búsqueda interior. En su camino, el viajero se encuentra con retazos esparcidos por las dunas, fragmentos de tela que simbolizan pensamientos rotos y emociones deshilachadas. Estos retazos, siempre presentes, son los pedazos de una alma que necesita comprender y sanar. Con cada retazo recogido, nuestro viajero intenta dar sentido a su conflicto interno. La tarea es ardua, pero esencial, reconstruyendo los fragmentos para formar un mapa que guíe su camino hacia la comprensión. A medida que vamos desbloqueando el mapa, se hace evidente que la verdadera libertad viene con la liberación. Dejar ir es el acto final de amor propio, permitiendo que los retazos vuelen libres hacia el cielo del desierto. Impulsado por la ligereza de un ser liberado, nuestro viajero atraviesa el desierto con renovado vigor. Los retazos, ahora ligeros y coloridos, forman puentes sobre los obstáculos, llevándolo hacia adelante con la promesa de nuevos horizontes. Pero no todo es tan fácil. Al adentrarse más en su viaje, las sombras del crepúsculo amenazan con ahogar los colores de sus retazos. Los pensamientos negativos asoman y las malas situaciones forman una tormenta que oscurece nuestro camino. En la oscuridad, nuestro viajero lucha. Al enfrentarse y empatizar con sus retazos, encuentra la fuerza para volver a levantarse, iluminando la oscuridad con la luz de su entendimiento. Sin embargo, la felicidad parece siempre estar a un paso de distancia, esquiva en momentos de dificultad. La visión de nuestro viajero se nubla, incapaz de ver que la resolución está mucho más cerca de lo que se imagina. Agotado, el viajero se sumerge profundamente en su subconsciente, enfrentando dudas y contradicciones. El burnout emocional lo lleva al borde del colapso, pero en este abismo encuentra la semilla de la resiliencia. Y es por eso que a través de su viaje, nuestro viajero aprende a navegar entre lo bueno y lo malo de la vida. En el ciclo sin fin de la existencia, descubre su lugar y finalmente entiende que es la felicidad. La verdad se revela, el autodescubrimiento es aterrador, pero esencial. La resiliencia es la llave para desbloquear nuestro verdadero propósito. Y es así que aunque el camino del autodescubrimiento puede ser intimidante y a veces cargado de miedos y sombras, la persistencia y la voluntad de prosperar iluminan el camino hacia un nuevo despertar.